Bueno, continuamos por acá, miren. Lo curioso es de cómo trajo el frijol mi mamá. Es una sugarría. Ya lo encontraba, creo, seguro. Nada No, que yo dije, en olla de barro. Yo dije que le van a especiar los frijoles. ¿Frijol blancos? Es casi que tradición comer acá, ¿va? Yo sí quiero. ¿Tan ricos, Elida? Sí, están deliciosos. ¿Me enfoco ahí? Mira, tortillitas calientes, frijol blanco. Aquí hay especial. Vitamina. Hay de todo, hay cuatro yumbos, hay un punto. Proteína, bonito. Proteína. ¿Y eso qué es, mamá? Tenemos. Miren, la Misha ya haciendo la invitación. Esa Misha es bien, como decimos aquí, casaquera. Pero mire, pues, nosotros le queríamos decir, si no nos trae un pollo, aquí lo vamos a parar entre todos. Solo para asarlo, Mari. Pues sí, ya tenemos listo el juego. Evelyn, ah, dele vuelta al pescado. Esa Misha, dejó de... ¿Eso qué es? Tamal. La Misha y sus mentiras. Los frijoles están bien insanos y ricos. Se vino Cristian José también ahí a pasear. Ah, me lo traje, entonces conmigo. Con la colita, el pescado está comiendo. Consomé. Ah, trae, no, trae su mamá consomé. Consomé, trae. Si ustedes ya supieran que ya me iba para atrás. Comé, papito. Está rico este tamal. Sí, vale, que cuando le hago un poquito rico, ¿cierto? No, no. ¿De veras usted que tenía antojo está comiendo tamal ya? Una ganas de tamal. Ah, parrita trae, solo para hacerlo. Y trastes, y cuchillo, y todo. ¿Por qué será que cuando uno trae bastante no quiere? Cuando trae poquito. No alcanza. Está riquísimo. Yo creo que aquí es el área de los regadores. Están viendo ahí. ¿Será que está bien ya? Supongo que sí. Pasear. Nada, man. Ah, hablando con don Alejandro. Yo ya estaba asustada. Miren, ajá. Ay, 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 ay. ¿Por qué yo no sentí así? No se quería mojar y se mojó. ¿Por qué yo no sentía así, le digo? Porque es que las piedras están lisas. Este, ña Eva y el aceite, el otro no lo trajo. El otro no lo trajo. Michita. Michita, ¿qué hace pues? No le echó aceite. Ya pedí mi pollo, ya. ¿Y qué quiere? Pescado asado. Ah. De veras, yo quiero la colita también. No, me van a dejar entrar. Ahí me guardan la colita del pescado, si yo anoche me aguanté las ganas. Me aguanté las ganas de... ¿De quién? De comer pescadito así. Decile. Tan rico va. Están los niños. Se van a llenar de una de estas más a mis hijos. Ahí puede pasar una moto. Y ahí vamos a ir allá, ¿ve? Vénganse. Está el delicioso y sabroso pescado frito. Sin aceite lo tenían friendo, ¿ah? Sí, la Misha. La Misha. Mari, dice la Elia que le traigan los dos tamales, alguien no va a pagar. Sí, es que está. Ahí está. Mira cómo se mira ahí el pescadito, ahí sí. Ahí sí tiene planta. ¿Din de hoy? Friendo, yo solo lo puse y... Ahí está el 3.5 libras, mira Elia. Ahí ya lo está manoseando el Mish. ¿Quién lo compró? Allá está la mitad. ¿Yo? ¿Vos compraste? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué? Ahí en la nueva. Yo quiero uno. Viera qué grandotes. Lujo. Ah, qué peso. Pero ahí hay en el, ¿cómo se llama? En el Nayelet. Ahorita solo va a hacer falta que no trajimos vasos. Bien. Nueva. ¿Compré? Bien. Ah, bien. Bueno, pues llegó la hora de destapar un jumbo. Los patojitos. Mientras Nancy disfruta de la vista. Nancy está disfrutando del paisaje. Siempre hay que ver los niños porque... Génesis, véngase mi amor. Bueno, ahí está Pachito. Ah, pero mi amigo. Ya mío. Vaya mi amor. Mira, esa tengo una libra, mira. Ah, la gran. Esta cabezona, mira. Ajá.
Qué lujo, yo nunca he agarrado pescado. Viera cómo se miraba en la pecera, así en el... Yo quiero un día ir a atarrayarlo. Nunca había visto yo un pescado así también. ¡Ey, pecado! Vamos a partir. Ajá, pártate. Lujo, va. Ah, yo quiero. Viene yo el quiero. Gaby en los antojos. En la nueva oficina. Sí, central. En Santa Clara. Ah, ya. Ah, ahí donde venden pescado. Pero viera que la otra vez que fuimos, la otra vez que fuimos, solo chiquitillos de cuarta había. Por eso. Como no supe yo. ¿Por qué no tuve que ir? Nadie me... Es que usted no estaba ayer. No, habíamos ayer salido. No estaban. Estaba nosotros. Que nos fuimos bien, nos fuimos a la cabaña. Ay, a la cabaña, entonces, por eso. Después de arriba nos fuimos a cambiar y nos fuimos a cambiar. Entonces, la señorita. Bien dicen que hay que comer un pedazo y guardar la mitad para el otro día. Ay, no. La verdad que yo, ahorita en estos días, me la pasé calidad. Relajada, divirtiéndome, pues. Conviviendo con la familia, si les decía, vamos, decía yo, vamos. Ay, vamos porque ya, está, vaya, o sea, que frijoles, está disponible, va Elia. Está disponible. De lunes adelante ya no estoy disponible. Usted diga, estoy disponible, mi número es. Ay, pero ya no me estoy soñando. Me eché cuchillo. Pero tenemos ganas, doña Evelyn, de pollo asado, va. Sí. O sea, si lo va a traer la Mari. Bien, dijo que un pollo iba a mandar a comprar un pollo de 5 libras. Que lo pago yo, ese aquí lo voy a hacer ahí. ¡Ven, ven, ven, chile! ¡Mami, toma la agüita! ¡Está escuchando esto! ¡Está tan chido, doña Evelyn! Hoy sí, nos hemos mantenido. Pide decirle a la Mari. ¿Ocupadas? ¿De veras? Sanamente vos, porque... Ya de ahorita, del mañana en adelante, a madrugar, a trabajar. Lo que pasa es que... ¿Qué hacemos? Ver dónde nos veníamos. Lo que pasa es que así, por ejemplo... Esta semana es de vacaciones. Mira, Melanie, desde el viernes, sábado y domingo, 3 días de descanso. No, ¿le dio vacaciones? Sí, vinieron familia y que ella, pues... Dice que el Dami se va a comer la cabeza. Ahí está, mira. Oh, la... Dice que buena Dami... proteína. Dami. Plato de a mí me gusta la cola. Fósforo, sí, voy a decir. La cola. Ya te voy a probar que está buena. Yo quiero te tengo ahí, está la, ahí está la cola. Ahí está la cola, ve. Bueno, a mí me gusta. Buena. Bueno, a mí cualquiera de. Más que el que dieron en la cabaña. Trajeron limón. La paqué cabaña. ¿Comiste pescado en la cabaña, Misha? Ni siquiera foto mandó. No, porque pero el pescado de la cabaña estaba partido, así bien, arribita. La Ángela pidió unos sus camarones al ajo. Eso estaba. Es la Misha solo camarones al ajo, parece. Ahí yo voy a partir las espinas. ¿Cómo se llama eso? Y una sub preparada. Para mi cumpleaños que nos llevó Pablo. Camarones. Camarón con ajo, picha. Y ella se chupaba los dedos. Así ayer me encanta el ajo y la se chupaba los dedos. A mí me gusta. Y ella me dio un camarón y yo le di un camarón. A mí me gustan empanizados. Cada quien tiene su gusto. Ajá. ¿Todos van los dos camarón? No. Bien. Bien, iba a decir yo, no. No, porque yo pensé que si no me gustaba el camarón. A mí. Por ahí. Aquí está. Ay, me cogí. Ahí lo va a comer todo. Aquí están camarones, aquí puro pescado, pura cabeza de pescado. Porque dice que es época de... Vamos a probar si está bueno. Ah, está bueno, hombre. Uf, está caliente. ¿Está caliente? Sí. ¿Qué te comes? El mundo entero. A ver. ¿Qué otros tenemos? Hambre, va. No. Por madrugada nada nos pasó. Nomás nos quedó de más. ¡Bugum! Dimos vuelta, ¿no? De la cama nos tiramos, digamos. A yo así venía en el club, ¿verdad? Porque mamá mía se miraba en la cara con chile. ¿Dónde? Ah. Que ayer todos se desvelaron. ¿Andas comiendo? ¿Está bien, mamá? ¿Ahí, mamá? ¿Quién te mandó que trajeran los cheles? Mi agua. Ah, tráeme el cuchillo. Gracias también, gracias doña Eva. Gracias por venirme a traer al día. Por venirme a traer. Que me invitaron. Yo quería el pedacito que me estaba comiendo. No sé. Yo quiero este. Ah,
Yo quería un pedazo de pescado. Yo no quiero frijol. Es que no está bien rico los frijoles. Este pescado de ayer que tiene que estar bien sabroso. Sí. Yo dije, el gusto de estar ahí nadando. Y está hondito. Es que a mí me gusta nadar en los. Ajá. Échame unos frijolitos blancos. Yo también me di el gusto de nadar para mi cumpleaños en las piscinas. Aunque el otro día me olía el pie. Hasta voltegato daba yo. Ahí. Para los que vieron mi esto. Si yo no sabía. Ni a mí me invitó. Si yo no sabía. Vamos. No. Solo Pablo dijo, bueno, alístense. Y ya. No sabíamos. Dijo, alístense que vamos a salir. No vio el clavado que se tiró, pues. No vio el video ahí donde estaba mi mamá peleando. Esperaba ver el traje de baño. Ahí está. Dice el limón. Y se lo va a partir otro pedazo. Qué pecado, peleando, dice, mira. Ay, mira, dime tu pase. No vieron. Peleando con el camarón. Ah, sí, sí, peleando con el camarón. Estaba peleando con el camarón, Bueno, aquí todos ya están comiendo, ¿verdad? Y después a darse un rico. Y sabroso chapuzón. Hasta don Alejandro anda ya ahí en. Ya, ya anda enseñando piernas don Alejandro ahí. No lo cacho, no lo cacho. No lo vi, no lo vi. Aquí está, aquí lo dejaste. Bueno, entonces vamos a esperar a que venga Pablo. Y que traiga el pollo. Bueno, nos vemos en los siguientes videos. Saludos a todos.